Vamos a tener las intenciones para esta Eucaristía. En acción de gracia al Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de la Altagracia, al Espíritu Santo, Jesús de la Misericordia, Santísima Trinidad, Divino Niño, Nuestra Señora del Carmen, Arcángel San Miguel, Gran Poder de Dios, Divino Niño, Corazón de Jesús, Virgen de las Mercedes, Espíritu Santo, San José, Santa Faustina, Santa Elena, San Antonio, Jesús de Nazaret, San Judas Tadeo, Sagrada Familia, al Niño Jesús, por favor, es concedido. A Santa Clara y Jesús Sacramentado, para que intercedan para poder sacar un sagrario de aduana. A la Virgen de la Altagracia, Jesús Sacramentado, por la liberación mental y emocional de Aneudi Arias, prosperidad, salud de Celeste Aniceli y José Arias. A Jesús de la Misericordia y Virgen María, por la liberación, protección, sanación y conversión de Jenny Marmolejo y Yasli de los Santos, Inés Iluminada Fernández, conversión de Jenny Marmolejo, de Inés Iluminada Fernández, Lino y Madeline Rodríguez y María, Tonito y familia, Ramón Generosa, por la salud de Antonio Grullón Rodríguez, Rodríguez Xavier Concepción Rodríguez, familia Carreras Espinal, Rodríguez Ramírez, Freddy Cerda, Félix, Juana Francisca y Filiberto Liberato, familia Liberato Flores, Gregorio Robles, Arcadio Taveras Fernández, familia Taveras Fernández, al Divino Niño Jesús y al Gran Poder de Dios, por la sanación, salvación y liberación de Juan Patricio Peña Domínguez, por la liberación ancestral de la familia de la Nuez, Morel Molina, liberación de Héctor Julio de la Nuez. A la Virgen de la Altagracia, por el embarazo de Ana Silvia Cornier, por la salud de José Grullón, a Jesús Sacramentado, Santísima Trinidad, Virgen de la Altagracia y Santa Rita, Santa Clara, pidiendo un favor por el éxito de un proyecto. Al Espíritu Santo, por la liberación, sanación, prosperidad de Elías, Antonio Tavares, Cándida Olga Veras, Estefany del Carmen, Flete, Yameli Canela, familia Ferreira Rodríguez, Manuel Omar Garavito. A la Virgen de la Altagracia, por la paz espiritual, conversión, sanación interior de Delmis y de Leini Morán, y por la prosperidad del negocio de Junior Polanco, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta. A la Santísima Trinidad, por liberación espiritual, salud de Asunción y Mercedes la Antigua y toda su familia. A Jesús, María y San Benito, por el éxito de un viaje. Al Espíritu Santo, por la liberación, conversión de Domingo Benjamín Benítez. A la Sagrada Familia, Jesús, José y María, en acción de gracia por favores recibidos, pidiéndole un auxilio y protección por la familia Núñez Peralta. A Jesús, médico por excelencia, pidiendo un favor a Joel Núñez. Al Espíritu Santo, en acción de gracia por el éxito de una operación de Josefa del Carmen. A la Virgen de Guadalupe, en acción de gracias. A la Santísima Trinidad, por liberación, salud espiritual de Anthony Guzmán Batista y familia. A la Virgen de la Altagracia, por liberación y salud de las familias Corona Ureña, Rivas, Jorge y Pichardo. A Jesús Redentor, Virgen de la Altagracia, por sanación, liberación de tres familias y por el éxito de un viaje. A Jesús Sacramentado y a la Virgen de la Altagracia, por la salud de Edita y Kenia Miese. A la Virgen de la Altagracia, en acción de gracia, por favores recibidos. A la Sagrada Familia, por la sanación interior, protección, liberación, conversión de la familia Hilario Rodríguez y Rodríguez Castellano y sus proyectos. Al Corazón de Jesús, Virgen de la Altagracia, por la residencia de Jacinta del Carmen Aracena. Liberación, protección de Daniel David Mendoza, Matías, José Adiel Peña, Abison Batista, Pedro José, Amarilis Santos Rosario. Liberación de Stephanie Fabián y sus ancestros, salud, unión y protección de la familia Jerez Peralta, éxito y bendición del matrimonio de Diocaris y Yanuel. A la Virgen de la Altagracia, salud y liberación de Darien Antonio Félix Genao. A Jesús y María, por la salud, protección y prosperidad de Margarita Curiel, Rosa Margarita, Darlene Margarita, Desiree de Llanara, Darlene y Miguel Peña Curiel y familia. A Jesús Sacramentado y Virgen Altagracia,
por liberación, protección de la familia Castillo Abreu, liberación de unas deudas, y familia Batista González. A Jesús Sacramentado y San Miguel por la protección, liberación de Adrián Lima y el hogar de la familia Ramírez Lima y su negocio. Ana Amarante, Rafaelina Hernández, Alexander Hernández y Lewy Valdés. A la Santísima Trinidad por protección y liberación de Nelly Vargas e hijos. A la Santísima Trinidad, Jesús Sacramentado y María Santísima, por liberación y sanación física y espiritual de José Joaquín Ventura Colón y familia Colón Ventura. A Jesús Sacramentado por el ministerio Caminando sobre la Roca, para que el Espíritu Santo les regale dones y carismas para servir. A Jesús Sacramentado, Virgen de Fátima, San José, Virgen Milagrosa y San Benito, por sanación, concesión y liberación de Fernando Santana y Luisiana Domínguez. Al Espíritu Santo y Corazón de Jesús, por sanación, liberación interior y protección de Ashley Samantha Pérez Reynoso. Al gran poder de Dios, por favores recibidos. Por el alma de la familia Jiménez Milanés, García Tavares, Polanco Batista, Curiel Santos, Eladio Valle, Hilda Cristi, Dolores Cardona, Miguel Ángel Lizardo, Pablo Franco, Irene Pérez, a las ánimas del purgatorio. Por el eterno descanso de Príamo Reyes Bisonó, Príamo Ernesto y José Alejandro Reyes, Daniel Antonio, Ramón Ricardo, Ramón Carlos Pérez, Antonio, Carmen Rosa y Calista González, Alfonso y Francisco Plasencia, Merenciana Collado, Gladys Rafaela Cuesta de Alfao, Sonia Torres, Brunildo Antonio Núñez, Armando Vargas, José Salomón Espinal, Teotimo Núñez Rodríguez, Bernardo Núñez, José Antonio y Rosa Emiliana Espinal, César Gullón, María Rosalina Sánchez de Reyes, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina y Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte, Héctor Simeón García, Sara Jen Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes Santos Castillo, Rafael Melo, Elena Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael y Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen y Juan Batista Fermín, Inocia, Franny, Catley, Roche Rosario, Fran, Jean-Marie, Marine, Anite, María Robert Juber, Odette Ternier Renaldi, Paul Abril, Joseph Patrick Kenneth y Victoria, Leticia Fernández Taveras, Andrés y Carmen Taveras, Vitalina Agustina y Sara Gallardo, Rubén Antonio Cruz, Randy Cabrera Muñoz, Wendy Rosario Valerio y por todas las benditas almas del purgatorio. En su novenario cuarto día, Carmelo García, sexto día, Juan Díaz Pichito, séptimo día, Jeremy Leta, primer día, Olga Estela Toribio, Adria Francisca Camacho de día, octavo mes, Teresa Avisaba Payapul, primer año, Ana Lucía López, Sabás Antonio Burgos Espinal, Luz Estela Díaz, Mauricio Rodríguez, Luis Ramón Miese, Héctor Emilio de los Santos, Nelcy Antonio Guzmán Alberto, Graciela Polanco, Ana López, por el alma de Augusto Guzmán en su octavo aniversario. Y en acción de gracia por un año más de vida de Kelvin de la Cruz y José Luis Grullón. Las demás intenciones que tengan en su corazón, presentársela al Señor. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Nos unimos a Super TV 55 y Ave María TV en la transmisión de esta celebración eucarística desde Santuario Parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia. Hoy en la primera lectura el profeta Isaías nos dice que Dios no quiere holocausto, lo que quiere es nuestro corazón para sanarlo. Y en el Evangelio nos dice Jesús que para seguirle debemos dejar todo lo que nos separe de él. Recibimos al Padre Cristian para dar inicio a nuestra celebración y cantamos. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que es el vencedor del pecado y de la muerte. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay una gran fiesta en el cielo por un pecador que se convierte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho amas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Hoy celebramos la memoria de San Benito Abad. Oremos al Señor. Señor Dios nuestro, que hiciste del Abad San Benito un esclarecido maestro en la escuela del divino servicio, concédenos por su intercesión que, prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos con libertad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha dicho que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas, sus solemnidades y fiestas, las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante ti tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Aclamamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Come.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar a predicar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, como hemos escuchado este breve evangelio, hay como una especie de miscelánea de mezclas de temas distintos, diferentes, pero me llama la atención algunas expresiones aquí de Jesús que son bastante duras y contradictorias, podemos decir, con lo que nosotros como iglesia proponemos hoy. Jesús que dice que no viene a sembrar, a traer la paz, sino la división, que los propios enemigos estarían en nuestra propia casa, el padre contra el hijo, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, y así sucesivamente. Hoy que nosotros proponemos, la iglesia nuestra, en el plan nacional de pastoral, la unidad de la familia, Jesús aquí está hablando que el evangelio va a traer división dentro de la familia. Doña Francia, está luchando tanto por la unidad de la familia, y aquí el evangelio nos habla de división. Qué chocante pueden resultar y qué contradictorias estas palabras con la propuesta nuestra. Yo creo que si hacemos una lectura literal, es decir, si tomamos al pie de las letras las palabras de Jesús, de este evangelio de hoy, pues podríamos entender que resultan un poco agresivas y violentas estas palabras y contradictorias. De hecho, muchos autores no cristianos se sirven de estas expresiones de Jesús para afirmar que en todas las religiones está presente ese germen de violencia y de agresividad y de división. Pero yo creo que bien entendidas estas palabras de Jesús, y no al pie de la letra, podemos entender que Jesús no fue un hombre violento ni propuso la violencia, sino la transformación de nuestra vida, la transformación de nuestra sociedad, y que el evangelio entonces nos invita a nosotros a tomar opción, a tomar partido, que el evangelio a nosotros no nos deja neutral. Y el que no es neutral, pues necesariamente se va a encontrar divisiones y va a encontrar resistencia. Y yo creo que por eso la,
las afirmaciones que puedan resultar como tan fuerte, tan chocante a nuestros oídos y con la propuesta que nos hace la iglesia de hoy. Jesús no nos quiere a nosotros dejar en un inmovilismo paralizado, sino que transformemos nuestra vida, que transformemos la sociedad, que tomemos opción, que tomemos partido. Y eso necesariamente implica división incluso dentro de la misma familia. Jesús no nos quiere dejar en una falsa seguridad y en una falsa paz. Pues pidamos al Señor que podamos comprender este evangelio y saber que Jesús no nos invita a la violencia ni a la agresividad, sino a una transformación desde la paz y desde el pacifismo. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir este evangelio. Nuestra Señora de la Alta Gracia ruega por nosotros. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano sembrado ya es flor, la espiga oración. Te presento con amor. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Benito, y haz que nosotros, buscándote solo a ti, como Él te buscó, merezcamos encontrar en tu servicio el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene.
Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que está derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial en el día de hoy de Carmelo García, Juan Díaz, Olga Estela Toribio, Jeremy Leta, Adria Francisca Camacho de Díaz, Teresa Avisada Yapur, Ana Lucía López, Sabás Antonio Burgos Espinal, Luz Estela Díaz, Mauricio Rodríguez, Luis Ramón Mieses, Héctor Emilio de los Santos, Nelcy Antonia Guzmán Alberto, Graciela Polanco, Ana López, Augusto Guzmán, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Alta Gracia, su esposo San José, los apóstoles, San Benito, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y con esperanza.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosas los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. Recibamos a Jesús en este momento, en esta comunión, para que cada uno de nosotros pueda seguirlo con el corazón, con la mente, con el alma, entendiendo que debemos dejarlo todo, que debemos llevar la paz, que debemos dar el amor a cada uno de nuestros hermanos. Y para aquellos que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente en este momento, reciban a Jesús también de manera espiritual, que también los ama, y dejémonos amar por Él. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida de pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos ven al altar.
feliz día es un regalo, Eucaristía es un gran don. En esta mesa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Dios es comida que se nos da. Oremos al Señor. Después de recibir la Eucaristía, prenda de vida eterna, concédenos, Señor, seguir las enseñanzas del Abad San Benito, para que nos mantengamos fieles a tu servicio y amemos a nuestros hermanos con caridad ardiente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos ofrecido esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Kelvin de la Cruz y de José Luis Crullón. Muchas felicidades, muchas bendiciones, muchos años de prosperidad y salud. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Continúen en la paz y la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. También agradecemos a Super TV 55, Ave María TV, la transmisión de esta celebración eucarística. Que pasen todos muy buen día en Jesús, José y María. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por el milagro del amor.